quiero aprovechar para agradecer a las autoridades de las distintas instituciones del país en representación de esos 44.000 hombres y mujeres voluntarios, héroes anónimos también de nuestra pandemia, que hoy nos están acompañando y que nos acompañan como gesto de agradecimiento por la importancia que le asignan a la ley que vamos a tratar.